¿Por qué invertir en Miami? Oh, tremenda pregunta. ¿Por qué invertir en Miami? Pienso que hay tres factores muy importantes. Uno, ubicación estratégica. El estar cerca a Latinoamérica, ser la puerta de entrada de los Estados Unidos, inversionistas de Europa, inversionistas del Oriente están llegando, eh, del norte de, de Estados Unidos, de Canadá también, hace que Miami sea muy atractivo el valor del metro cuadrado versus lo que tenemos en Latinoamérica sigue siendo muy interesante y adicional lo que es la infraestructura que contamos con vías, con eh, tres aeropuertos internacionales, con dos muelles de, de cruceros, de buques, que están haciendo que, que se vuelva Miami muy atractivo. Hay unas políticas de inmigración en Estados Unidos eh, que permiten que los inversionistas tengan unas facilidades, tengan unos incentivos en el caso de Estados Unidos y obviamente en Miami hablemos sobre ese tema. Bueno, eh, hay unas formas que definitivamente por desconocimiento de las normas o de las leyes eh, existen. Y por ejemplo a nivel internacional eh, están las visas de inmigración, visas como la E2, que son visas de inversionista, donde una persona puede llegar a Estados Unidos, depende del país. Eh, depende del tratado que tenga entre los países y poder ir y montar un negocio. Puede montar una franquicia, puede montar un negocio establecido y a través de esas visas permiten llegar a vivir a su familia, hijos menores de 21 años, eh, estudiar y montar ese negocio. O también existe una que es más rápida que se llama la EB5, que es para inversionistas que traen medio millón de dólares y ese medio millón de dólares se lo dan a un desarrollador. Eh, y durante el transcurso digamos, de, esos, de esa obra, de esos cinco años, eh, el gobierno americano premia eh, a través de una residencia americana, un green card. Tenemos eh, un grupo de abogados que tiene más de 100 años que prestan ese servicio y podemos asesorarlos a través de los diferentes tipos de visas.